El primer vicepresidente de la CUT, Jorge Cortés, y el doctor Bernardo Useche, PhD en Salud Pública, hacen un análisis de la situación de la vacunación en el país por la incertidumbre que viven los colombianos sin respuestas claras en cuanto a las fechas y cantidad de vacunas que llegan al país en lo que resta del 2021. El tema de las vacunas es otra falacia que ha venido manejando el gobierno nacional. Efectivamente, vemos cómo en el sur del continente, Chile, Argentina, inclusive Bolivia, Brasil, en fin, varios países del continente ya tienen la vacuna y están en proceso de vacunación. En Colombia, a pesar de los anuncios del presidente, no ha llegado una sola vacuna y parece ser que solamente nos van a llegar las COVAX, las que son prácticamente regaladas a los países pobres. Aquí estamos siendo tratados por las multinacionales como unos países de tercera, un país arrodillado por este gobierno que no le interesa realmente la salud de los colombianos. Es urgente exigir la vacuna universal y gratuita para los colombianos. Como todos sabemos, el presidente Duque anunció el inicio de la vacunación masiva para el próximo sábado 20 de febrero. Y también dijo que contaba con las dosis suficientes para vacunar al 70% de los colombianos en lo que resta del 2021. Sin embargo, la incertidumbre es grande porque hay una serie de barreras que superar. La primera es esperar que no haya retrasos en la entrega de las vacunas por parte de las farmacéuticas, lo que ya ocurrió en países de la Unión Europea y en Canadá. En segundo lugar, que no haya problemas de logística en la distribución e implementación del Plan Nacional de Vacunación, teniendo en cuenta que para cumplir la meta del presidente se necesita vacunar 35.250.000 colombianos, es decir, aplicar mucho más de 200.000 vacunas diarias los 7 días de la semana. Y finalmente, aunque las vacunas han probado su eficacia, no se sabe cuál será su efectividad real en la población colombiana. En Sudáfrica, por ejemplo, se canceló el programa de vacunación con la vacuna de Oxford AstraZeneca porque no respondió a la variedad del virus que se desarrolló en este país. Vacunar es necesario para lograr la inmunidad, pero a diferencia de países como Israel, que hacia el mes de junio terminará de vacunar la mayoría de su población, nosotros aún no hemos empezado.